Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pela Pela Televisión. Vamos a estar con Paqui Ortega, que hoy nos va a trabajar un bicho maltés. ¿Qué vas a hacerle al bichón? Bueno, pues vamos a hacer un corte muy comercial, muy de nuestro día a día en la peluquería, con técnica mixta de recalce, máquina con recalce y luego las patitas un poco a tijera, pero prácticamente muy rápido y se queda hecho con el recalce. Muy bien, es un trabajo que vemos habitualmente en las peluquerías y nos ayuda a optimizar el trabajo y que el pelo salga lo más rápido posible. Sí. Pues muy bien, vamos a ver cómo Paqui nos hace este trabajito con el bicho maltés. Hola, soy Paqui Ortega y este es mi modelo de hoy. Se llama Max, es un bichón maltés y le vamos a hacer un corte muy comercial, muy práctico en la peluquería del día a día, con una técnica mixta de máquina y tijera. Vamos a usar una máquina y una cuchilla de 2 milímetros con un recalce de 9 milímetros. Siempre que uséis recalce, ya sabéis que tiene que ser una cuchilla de 1 milímetro y medio o 2 milímetros, no más. Y luego vamos a trabajar un poco la cara y un poco las patas, ya tijera. Para ello usaremos unas tijeras curvas, unas rectas, unas de esculpir y una tijera chanque. Vamos a empezar a pasar el recalce. Todo el cuerpo, vamos a darle también con el recalce la angulación. Vamos a hacer, levantando un poco la máquina sin pegarla demasiado, un blending a la pata y prácticamente veréis que luego con pocos toques de tijera se va a quedar hecho. Es un corte muy comercial. Importante que cuando uséis recalce, para que no quede marca, paséis el recalce, peinéis, volvéis a pasarlo, no solamente lo paséis de una vez, igual que cuando lo pasamos por aquí abajo, no pasarlo demasiado en vertical, sino siempre con inclinación. Thank you.
Bueno, ya hemos acabado de hacer el cuerpo con el recalce, hemos marcado un poquito la angulación y demás, y ahora vamos a pasar con la tijera. Vamos a hacer los redondeos, vamos a marcar bien y definir toda la angulación, la rodilla, la pata también le vamos a rebajar un poco más de pata. Y también vamos a limpiar la zona de la cola, todos estos pelitos que se escapan, para que cuando levante la cola se vea una cola limpia y se vea el largo y no se vean esos pelos sueltos. Vamos a marcarle la angulación, que además él no tiene una mala angulación, entonces vamos a limpiar bien todos estos pelitos y a darle su angulación trasera. Bueno, hemos hecho la pata trasera, vamos a hacer todo el contorno, no en recto, sino marcando la propia línea, ¿vale?, que tiene el perro, para que tampoco parezca un chorizo. Bueno, vamos a hacer las patas de adelante con un poco de forma, pero tampoco dejando mucha pata.
para que haya un balance y un equilibrio en el... Empezamos haciendo el redondeo y luego vamos a cortar el resto de la pata. Bueno, ya hemos finalizado el cuerpo y vamos a comenzar con la cara. La cara va a ser lo más redonda posible. Le vamos a hacer flequillo muy cortito y lo primero que vamos a hacer es despejarle la zona del lector, la zona esta del labio también, porque se lo chupan, aparte por higiene, que no se esté metiendo todo el pelo dentro de la boca. Para despejar el stop voy a usar una cuchilla de 3 milímetros. Y los pelitos estos de delante de la nariz, esos cortos, también lo limpiamos. Una manera muy rápida de hacer un flequillo bien corto: cogemos del rabillo del ojo hacia atrás, igual que si cogiéramos una coleta, en el otro igual, este pelo de aquí atrás también lo intentamos coger el máximo que podamos. Es importante que cuando si hacéis esto se peine bien, porque si no quedará algún trasquilón que luego igualmente se puede solucionar. Peinamos hacia un lado. Peinamos hacia el otro. Y movemos un poco la mano para que quede holguera la parte de abajo. Y con una chanker o con una de Sculpir, lo que queramos, cortamos.
Una vez que le cortemos lo más corto, por así decir, pasamos un poco otra de esculpir, de diente más fino. Y al soltar, toda esta parte ya nos queda completamente capeada y corta. Unimos la zona de cabeza con el cuerpo, levantando un poco. El pelo de detrás de las orejas también lo quitamos, bien corto, que desde atrás se vea de dónde sale y de dónde nace la oreja. Y a la altura del labio vamos a ir capeando de abajo hacia arriba, quitando sin introducir mucho la tijera, solo la parte superior. Pues bueno, habéis hecho como en un tiempo récord para hacer un trabajo comercial, ¿eh? Has hecho un recalce, has hecho unas tijeras, ¿verdad? Sí, sí, una técnica mixta y es algo muy rápido, muy comercial de nuestro día a día, al cliente le gusta mucho y como veis no se necesita gran espacio de tiempo como para realizar un trabajo bastante bien. Pues bueno, nos vemos en un próximo vídeo de Pela de Pela Televisión. ¡Saludos! ¡Gracias!